Así luce el famoso Yellow Reef de la isla de Secheo, que se encuentra como a unos 80 pies de profundidad. Entre los 30 y 90 metros en las aguas de este islote, existe una diversidad de comunidades coralinas que son un atractivo para el estudio e investigación del arrecife mesofótico. Arrecife que se encuentra entre unos 30 y 200 metros de profundidad. Este arrecife de aguas profundas se diferencia de los de aguas más llanas por las especies de corales y por su estructura. En muchas ocasiones, corales mayormente planos y que crecen superpuestos unos sobre otros cubren el sustrato. A estas profundidades apenas penetra la luz. Por esta razón, las especies de corales que forman estos arrecifes no tienen las zooxantelas, las algas simbióticas que poseen los corales de aguas llanas. Debido a su profundidad, estos arrecifes son los menos explorados, ya que coinciden con los límites de buceo convencional. Los vehículos sumergibles y de control remoto han contribuido al conocimiento de estos fondos marinos. En estos hábitats naturales abundan muchos peces comestibles de alto valor comercial, entre ellos pargos y meros de aguas profundas. El arrecife profundo o mesofótico es un hábitat esencial para los peces.